herramienta no miente. En el 2017, 20 colaboradores tuvieron lesiones durante el uso de equipos y herramientas manuales. Todos estos eventos se hubieran evitado si hiciéramos lo correcto desde el inicio, seleccionando, solicitando y comprando las herramientas o equipos correctos para el trabajo, suministrando a tiempo la herramienta o equipo, entrenando a nuestro personal en el uso de estas herramientas y equipos, utilizando las herramientas y equipos para la labor y la capacidad para las que fueron diseñadas, sin tomar atajos, realizar modificaciones ni utilizarlas fuera de las especificaciones, preservando los equipos y herramientas en óptimas condiciones de uso. Pero estamos a tiempo de aprender de la experiencia y prevenir más lesiones con el uso de equipos y herramientas en este 2018. Los supervisores, el personal de compras y suministros, los almacenistas y quienes las utilizan, todos somos responsables de esta prevención. Por lo tanto, hemos creado la campaña Tu Herramienta No Miente, en la que estamos todos involucrados, por lo que los invito a participar activamente de esta. Por eso, si tu herramienta se raja, dale de baja. Yo me lesioné la muñeca utilizando una llave mixta. Yo tuve una lesión en mi pierna izquierda mientras pintaba con un equipo Airless. Yo me lesioné el segundo dedo de la mano derecha mientras me encontraba alando una manguera de succión. Me lesioné el dedo índice de la mano izquierda instalando un rodamiento en un ventilador de proceso. Yo me lesioné mi mano derecha utilizando una herramienta de medición de voltaje. Tu herramienta no miente.